Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam v'shenado Yahshua HaMashiach ledaber va'akodes Abba lo daber meliradam. No queremos oír palabra de hombre, Abba, queremos oír tu preciosa voz. En el nombre grande de nuestro don Yahshua HaMashiach te damos toda la va. Omen ve'omen. Siéntense, por favor, amados. Shev Bakashah Hin, su servidor, quien le habla, doctor Javier Palacios Elorio, Roe, pastor de la Keilah, Congregación Hanab Shalom, soy paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoypaz.mx. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo y hágalo pronto porque los tiempos están acortando y hágalo con toda confianza. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. El tema que voy a compartirles el día de hoy, nosotros quisimos cubrir hoy el Shen Gadol porque el tema es fuerte, por eso ni siquiera me puse talit. Tengo la cabeza cubierta, pero el tema ni siquiera merece que me ponga yo el talit. Aleluya. Ahora, vamos a desglosar en todos estos miércoles quién es la bestia en cuanto, vamos, no les voy a decir exactamente qué persona, pero vamos a descubrir cosas muy interesantes. Para empezar, quiero compartirles esto. El espíritu de la bestia ya está operando fuertemente. Voy a ir desglosando, ya tienes tú los audios de Apocalipsis y ya he ministrado partes del libro de Daniel. Pero vamos a verlo con mucha profundidad, de dónde tiene que salir la bestia, qué es en sí la bestia, quién es el falso profeta, qué es lo que realmente dice la Tanaj. Para empezar, quiero comentarles, me acaban de hablar, voy a poner nada más el ejemplo de una sola hermana, pero son miles las que hablan con esta misma situación que les voy a explicar. Roe, yo guardo Torah, yo guardo Shabbat, yo quiero guardarme en santidad, pero mi marido llega, me patea la computadora, me quita el parojet, lo pisotea. ¿Quién crees que está haciendo eso? No contesten, el espíritu de la bestia. O viceversa, el caso del varón. Disculpen, ando todavía un poco ronco. Entonces, el caso del varón me dice, bueno, Roe, yo guardo Torah, guardo la santidad, guardo el Shabbat, etc. Pero mi esposa no quiere nada y cada vez que yo prendo la computadora para ver el Shabbat en vivo, empieza a gritar muy feo. Se le manifiestan los demonios. ¿Quién está haciendo todo eso? El espíritu del antimashiach. Es decir, que todo lo que se oponga a lo que es Torah no puede venir del mismo Mashiach Yahshua. Tiene que venir de parte de Hasatán, de parte del diablo. Se ha vuelto tan común que una persona diga, bueno, llega mi esposo y me quita mi parojet y me lo pisotea o rompe la computadora o X. Todo lo que yo te platiqué se multiplica por miles de miles de miles, amados, preciosos. ¿Quién está haciendo eso? Seamos honestos, el espíritu del antimashiach. Si dice, bueno, no, es que se enojó, o es que se airó, o es que de por sí así es su carácter. Esas cosas no las hacía el marido cuando la mujer era católica. Esas cosas no las hacía el marido cuando su mujer prendía la computadora para ver un programa cristiano. Lo empezó a hacer cuando empezó a escuchar Torah, el verdadero nombre, Yahweh, Yahshua, Ruach HaKodesh, cuando empezó a guardar el verdadero día de adoración, el Shabbat. Dice Yahshua HaMashiach que por causa de su nombre seríamos vituperados y perseguidos, por causa de su nombre. Entonces voy a hablar claramente acá, no se vayan a espantar. El nombre Jesús ya sabemos que no es el nombre. Dice en Gilel, en Lucas, que su nombre sería Yeshua, Yahshua, porque él salvaría de sus pecados, perdonaría el Eterno los pecados a través de Yahshua. ¿Quién es el Abacadosh? Shua ya hemos dicho que es salvación. Jesús no significa nada. Y quiero mencionar el nombre, claro, Jesús, porque nosotros no tenemos nada que ver con un Dios griego, ni con un Dios romano. Eso es mucho, muy importante por todo lo que vamos a descubrir en estos próximos miércoles, si el Eterno lo permite. Entonces, el espíritu de la bestia está operando tanto,
ya les hablaba yo que están habiendo muchos ensayos nucleares en Rusia, como nos platicaba, me platicaba nuestro amado Diego, así nada más lo voy a dejar sin decir su apellido. 50 años que no se hacían ensayos nucleares en Rusia. Y entonces él me comentaba, ¿por qué, Roe? Qué casualidad que están haciendo ya ensayos nucleares. Ahora, eso es por un lado, ensayos nucleares. Por otro lado, el bombardeo de los medios de comunicación, como es la televisión, el radio, el periódico, etcétera, de ir a otras dimensiones. Nosotros hemos hablado aquí lo que dice la Tanaj. Ciertamente hay tercera dimensión, cuarta dimensión y muchas dimensiones más. Pero nunca mencionamos de ir a otras dimensiones. Y yo les he comentado que oramos y nuestras oraciones llegan a la cuarta dimensión. Nuestras oraciones. Pero yo no he dicho que tengamos acceso como tal físicamente a otra dimensión. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, la situación de la televisión y demás, todos los medios de comunicación, el espíritu del anti-Mashiach, lo que está haciendo es dar propaganda de que se puede ir a otras dimensiones, en lo físico, en el espacio y en el tiempo. Es decir que actualmente ya hay gente que hace viajes en el tiempo, pero eso es una mentira de Hasatán. Nadie puede hacer viajes en el tiempo. Desde hace muchos años, les comentaba yo en otro audio, hay películas que dicen, bueno, vamos a idear la máquina del tiempo. Bueno, ¿eso es real? No, es una mentira de Hasatán. ¿Pero lo hacen? Sí, sí lo hacen. ¿Pero cómo? Si es mentira. Meten a una persona en una cabina y le dicen, vas a viajar en el tiempo. Pero lo que son es infectados de demonios. Y entonces la persona piensa que está viviendo una época prehistórica o una época ultramoderna. Pero todo eso es una mentira. Lo de los encuentros extraterrestres, inclusive en las televisoras en Tel Aviv, en el mismo Israel, hay mucha propaganda sobre extraterrestres. Por eso también va a venir juicio contra Israel y nos duele eso, porque tú eres Israel, amado. Entonces, encuentros extraterrestres, pocos programas de televisión para ministrar Torah en el mismo Israel y mucha instrucción de encuentros extraterrestres. Ya les he ministrado que no hay seres extraterrestres como tal en cuanto lo ha dibujado Hasatán, y Yahshua Mashiach le reprenda. Son ángeles caídos y están dando órdenes a los seres humanos para que las cumplan. Ese es el espíritu de la bestia. Yahshua Mashiach le reprenda. Entonces, ángeles caídos que están dando órdenes específicas a los humanos. Nada menos el día de hoy me enteré que un conocido mío, más no amigo, se suicidó. De acá mismo, de Tehuacán. Él tomó una pistola, cerró su tienda y se disparó en la boca. ¿Quién hizo eso más que el espíritu de la bestia? Y los homicidios, los asesinatos, todo lo que vamos a ir desglosando, los suicidios, que no son más que espíritus de muerte. Entonces decía yo que ángeles caídos están dando órdenes a los seres humanos y desgraciadamente el hombre, como no quiere obedecer a Yahweh, está obedeciendo a los espíritus malignos. Ese es el problema que se está encontrando. ¿Cómo te puedes explicar que en unas televisoras como Tel Aviv se estén ministrando programas extraterrestres y horóscopos y demás y en lugar de ministrar Torah? Si eso está sucediendo en Israel, ¿qué será en el resto del mundo? Paso a otra situación, la partícula de Dios. Lo estoy diciendo tal cual, la partícula de Dios. Según los científicos ya la hallaron. Hace tiempo yo les proyecté un video, hace 3 años, un video de qué era la partícula de Dios. ¿Cómo se creó todo? Hacen explotar protones y neutrones, etcétera, etcétera. Sobre eso ya expliqué algo cuando expliqué sobre los rayos X de Roentgen, el descubridor de los rayos X. Pero la partícula de Dios, ¿quién inventó eso de la partícula de Dios? ¿Quién inventó eso sino el espíritu de la bestia? Para decir, miren, recuerda, un paréntesis, que Hasatán siempre ha querido copiar a Elohim, siempre ha querido ser como Elohim. Él quiso poner su trono en los lados del norte, ¿recuerdan? Está en Isayahu. Entonces, al decir, ya hallamos la partícula de Dios, como diciéndole a Elohim Yahweh, ya te ganamos, ya descubrimos cómo hiciste el mundo, los planetas, las galaxias. Eso es en sí la partícula de Dios.
¿De dónde salió lo de la partícula de Dios? Desde el jardín del Edén. Coman de este árbol y conocerán el bien y el mal. Seréis como Dios. Seréis como Dios. Y no moriréis. Tres mentiras del diablo. Entonces, la partícula de Dios es una vacilada de Satanás. ¿Saben qué? Yo llamo a todo esto vacilada porque no es más que... Satán vacila con los seres humanos que son ingenuos y que no quieren ser obedientes con Elohim, Yahweh, Sebaot. Cantidad de gente endemoniada que tiene sabiduría para las cosas de aquí abajo. No me estoy refiriendo a gente endemoniada que anda matando y secuestrando. No me estoy refiriendo a ese tipo de gente. Me estoy refiriendo a la gente que tiene sabiduría para muchas cosas científicas. Gente que, por ejemplo, en Microsoft o todo aquello que tiene que ver con computación y demás, es gente muy sabia. Esa sabiduría no puede venir del diablo, viene de Yahweh. Él es el que da la sabiduría. Sin embargo, la gente lo emplea después para cosas buenas aparentemente, y después eso se distorsiona en cosas negativas, por eso tanta pornografía en internet. Las conferencias que se están dando en Alemania y en España, sobre todo esto, en España y en Alemania, se están dando cantidad de conferencias sobre los encuentros con otras dimensiones, sobre los encuentros con extraterrestres, pero no son los únicos países. ¿Sabías que el Papa Benedicto XVI acaba de tener una reunión, y eso me lo acaba de comentar UNAC de muy buena fuente, pues, una reunión con rabinos judíos ortodoxos de Jerusalén, y le dijo a los rabinos judíos ortodoxos que él era Yosef y que era su hermano? Pongan mucha atención en esto. Y eso salió en un periódico en Jerusalén, es un periódico serio. ¿Por qué dijo el Papa Benedicto XVI que él era Yosef? Voy a dar una adelantada y abro el primer paréntesis. Lo que el diablo va a hacer, una de las cosas que va a hacer, es engañar al pueblo, a la casa de Judá. Y al ratito van a decir, bueno, entonces los cristianos están desviados, pero son nuestros hermanos. Mira, sobre eso ya hay muchas cosas, hay mucho ecumenismo. En muchos canales de televisión norteamericano pasaban un comercial donde salía un judío con su kipa, un musulmán con su vestimenta clásica y un sacerdote católico, y se sentaban a comer galletas. No sé si vieron ese comercial. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Eso ya se está dando. ¿Por qué dijo Benedicto XVI que era Yosef y que era su hermano? ¿La creerán? ¿No le creerán? Vamos a ir desglosando todo esto. Y yo estoy seguro que lo que el mensaje que está dando el Espíritu de la Antimashiach a través de Benedicto XVI, y no creas que él es el Antimashiach, hago la aclaración, ahorita vamos para allá. El mensaje que está dando es, judíos, viene una guerra horrible para ustedes y nosotros los vamos a acoger como Yosef acogió a sus hermanos. ¿Te das cuenta? ¿Cómo vamos a quedar los verdaderos casa de Israel o de los hijos de los Bene Anusim? ¿A quién van a creer la casa de Judá? No contesten. Lo más lógico es que ellos, a pesar de que tienen mucha cultura algunos, no tienen el Ruach HaKodesh desde Yahshua Mashiach. Como no tienen a Mashiach Yahshua, está en la Tanaj, que van a ser engañados. Y eso está profetizado en el antiguo pacto. No necesitamos ir siquiera al Brit Hadashah. Para entender quién es la bestia y el sistema global, tenemos que entender, número uno, que la Tanaj es un libro judío. Es un libro judío de principio a fin. Entonces queda claro que la Biblia, la Tanaj, es un libro netamente judío. Dos, tenemos que entender que desde el principio, desde Bereshit hasta Hizgalut, hay mezcla. Hubo mezcla, y eso está en las parashot que tienen en la página de internet. Mezclas que Yahweh nuestro Elohim no quería. Él puso el árbol del bien y del mal, es decir, que había mezcla, pero lo puso para probar al hombre qué tanto era fiel o no, a él, a Yahweh. Y resultó que el hombre no resultó ser
totalmente fiel a Yahweh, por eso comió del árbol. Y de ahí salen las mezclas. Por eso están prohibidos los injertos y las relaciones sexuales entre animales de diferente raza. De ahí nacieron las mulas, etc. Todo eso está prohibido. Los injertos de naranja no traen semilla. ¿De dónde se van a reproducir? Todo lo que creó el Eterno es perfecto. El Eterno en la creación y la ciencia, en los tres audios, y crió Elohim, los cielos y la tierra, Shamaim Beares, le dijo, produzca el fruto y su semilla. Y los injertos no tienen semilla. ¿Quién está creando todo eso? El espíritu del Antimashiach. Ahora, si yo dije que toda la Tanakh es un libro netamente judío, dos, que desde el principio hay mezcla, tres, por lo tanto hay dos naciones desde el principio al final, en Gisgalut, en Apocalipsis, que están siempre en contra. El pueblo de Israel con la verdad, la Torah, y el pueblo árabe con el Islam. Vamos por favor a abrir nuestra Tanakh con Bereshit, que quiere decir en el principio. Y vamos a ver en Bereshit 25, capítulo 25, cuando tengan el verso 21, me dicen un amén. Vamos todos para allá. Bereshit 25, Génesis 25, verso 21. Y oró Isaac a Yahweh por su mujer, que era estéril, lo aceptó Yahweh y concibió a Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Yahweh. Y le respondió Yahweh, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, y aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esav. Después salió su hermano, trabada su mano al carcañal de Esav, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años, cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esav fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob, ahí ves la diferencia, era varón quieto, que habitaba en tiendas, por eso la fiesta de Sukkot, entre tantas cosas. Ahora, ¿por qué habitaba en tiendas? Porque estaba aprendiendo Torah. ¿De quién? De su padre Isaac. Todo lo que les había enseñado Abraham, se lo estaba pasando Isaac a Jacob. Entonces vamos recapitulando. Se han hecho muchas especulaciones, pero desde que yo compartí el audio de Apocalipsis, los audios de Apocalipsis, tú encuentras ahí que estoy hablando de la Meca, de Arabia Saudita, y entonces vamos a ir desglosando todo. Ahora, desde el principio de la Tanakh hasta el final, hay una lucha entre el bien y el mal. Siempre hay una lucha entre el bien y el mal. El bien va a prevalecer, el mal va a perecer. Ahora, Israel, Jacob, Ismael y Esav están entonces en escena ya. Ahora, si yo dije que todo el libro es judío y trata de que hay dos naciones que siempre están en pugna, una con el bien, que es la Torah, y otra con el mal, que es el Corán del Islam radical sobre todo, porque hay algunos árabes que son beduinos y ellos son algunos, no todos, pacíficos, entre comillas, pero tienen la sangre, recuerda, las mezclas las aborrece Yahweh. Entonces, Israel, Jacob, Ismael y Esav, el pueblo árabe. Entonces, todo lo que voy a estar hablando sobre la bestia y el sistema global se centra ahí. No estés pensando, amado Aj, que la bestia va a ser un inglés y que va a ser el hijo de la princesa Diana, por favor. Pudieran suceder algunas cosas, pero veamos cómo vamos, voy a ir desglosando poco a poco todo esto. Ahora, Hasatán está en contra totalmente, está en contra de todo lo que sea verdad. Y hay una sola verdad, la Torah Emet, la instrucción de verdad. Por eso nosotros decimos Torah Emet. Emet quiere decir verdad en hebreo. Torah, instrucción. Aunque hay varias explicaciones para decir Torah. ¿Qué es Torah? Dar en el blanco. Dar, digamos, la instrucción de Elohim para su pueblo. Entonces,
el final de los tiempos, de los cuales ya nosotros estamos llegando, ya hemos llegado, se van a levantar los hijos de Ismael y de ahí saldrá la bestia. Ahora, vamos a ir viendo con calma todo esto, vamos a recapitular cosas de la historia. Si tú no tuviste la oportunidad de ir a una universidad o a una secundaria, a una preparatoria, bueno, vamos a recordar o te voy a enseñar, te voy a compartir cosas para que aprendamos juntos de dónde saldrá la bestia. No es como se ha pintado en el cristianismo. Nosotros somos Meshijim, somos mesiánicos, creemos en Yahshua HaMashiach, guardamos la bendita Torah y guardamos todos los pactos que están en ella, y cumplimos los mitzvot, todos los mandamientos que están. Ahora, comprendamos entonces, vuelvo a repetir, dos naciones, Israel y los ismaelitas. ¿Por qué te vuelvo a comentar esto? Bueno, Hasatán está en contra de la Torah. Todo lo que sea Torah lo aborrece Hasatán. Ahora, el espíritu de la bestia, no necesitamos que salga la bestia como tal, el espíritu de la bestia ya está reinando sobre el mundo, pero no sobre nosotros. La legalización del aborto, la legalización de las bodas gay, etcétera, todo eso, ¿quién lo está patrocinando? Sino más bien el espíritu de la bestia, no puede ser otro. Muchas personas están esperando que salga la bestia como tal. En el cristianismo se ha utilizado malos términos en cuanto que son 7 años los que va a reinar la bestia. No, la bestia no va a reinar 7 años. La bestia viene reinando desde que el hombre desobedeció a Elohim. Entonces prácticamente ya casi son 6,000 años. La tribulación nunca se habla de que dure 7 años como tal, aunque ya empezó a haber muchas cosas. Se está tratando de que la tribulación en pleno son 3 años y medio, porque siempre la Tanaj habla de tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, 1 año, 2 años y medio año, 3 años y medio. Entonces, se ha desatado la violencia y en el año 2009 hay audios donde comenté que habían sido ya desatados algunos sellos, porque una de las principales características de que se han desatado los sellos es la violencia y se matarán unos a otros. Vamos por favor a Apocalipsis capítulo 6. Vamos a recapitular algunas cosas. ¿Tienes Apocalipsis 6? Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes y a ministrar eso en el alma y el cuerpo, decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré que había un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Este sello ya fue abierto desde el 2009 y no está hablando de guerra, está hablando de que se matasen unos a otros y es lo que actualmente está sucediendo. Ahora, analicemos por qué es la violencia. La violencia está siendo presente por todos lados. Ahora, ¿quiénes son los que desatan la violencia? No contesten. ¿Quiénes son los que desatan la violencia? Los hijos de Ismael. Vamos por favor a Bereshit. Bereshit, Génesis 16. Génesis 16, porque se hacen muchas especulaciones, pero vamos a verlo a la luz de la bendita Torah. Cuando tengan Génesis 16, verso 11, me dicen un amén. Además le dio el malach de Yahweh, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Yahweh ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, subraya, su mano será contra todos, subraya, y la mano de todos contra él, subraya, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces está hablando que iba a ser un hombre violento. Toda la violencia vino por la mezcla. Por eso Caín mató a Abel. Y mira, ya había ofrendas. Muchos dicen, ¿desde cuándo son las ofrendas? Desde Caín y Abel, desde antes. Adán ya presentaba ofrendas. Es lo más seguro. ¿Por qué? Porque Yahweh dio la instrucción desde el principio, la Torá. Él dio la Torá en el Sinaí, no de otra forma, de la misma forma, pero debido a que el hombre había transgredido otras cosas, tuvo que ampliar la Torá. Pero la Torá es una nada más. No dice que amplió la Torá en cuanto
que le quitó y no, no, no. Fueron saliendo más pecados. Bueno, pero él ya había dado la Torah, el Shabbat ya se guardaba desde antes del Sinaí. Entonces estamos viendo aquí en 16:12 que Ismael sería un hombre fiero. Bueno, ve la violencia. Entonces la bestia no ha salido en persona, pero su espíritu, Yahshua HaMashiach le reprende, está operando, sí, está operando y grandemente. Recuerda, él va en contra, Hasatán va en contra de lo que sea verdad, va en contra de todo lo que sea verdad. Esa frase grábatela muy bien. Hasatán va en contra de todo lo que sea verdad. La Torah es verdad. Tiene que haber una mentira. El Corán. Ahora, estamos viendo que hay violencia de todo tipo. Aquí dice, y el hombre será, él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces estamos viendo que hay violencia de todo tipo. Robo, asalto, secuestro, asesinatos, violaciones, y violaciones de niños. Todo es grave, pero violar a un niño, pornografía, culto al diablo. Hay iglesias satánicas de 50,000 miembros en el mundo, por ejemplo en Australia, por ejemplo. Pornografía, fraude, mentira, engaño. Entonces va contra todo lo que sea justicia. Hasatán va contra todo lo que sea justicia. Y el espíritu del antimashía va contra todo lo que sea justicia, porque es lo mismo. Hasatán y el espíritu del antimashía es lo mismo. Entonces aquí abro un paréntesis bien grandote. No todos los que se dicen ser casa de Israel lo son. Oyeron muy bien, amados preciosos. No todos los que se dicen ser casa de Israel lo son. Claro que hay israelitas malos que también tienen mezcla. Pero no todos, aquí quiero aclarar esto, no todos los que se dicen casa de Israel lo son. Muchos son hijos de Ismael. Son hijos de Ismael, no son hijos de Jacob. Porque los hijos de Jacob no robamos, no adulteramos, no hacemos fraude, no hacemos mentiras. Entonces, la característica de un hijo de Ismael es que va a ser embustero, va a ser fiero. Y muchos usan kipá y sipsip y talit. Y lógico, tienen el pacto de la circuncisión, según ellos. Pero no es en sí el pacto de la circuncisión como tal, la milá, brit milá, el pacto de fe de obediencia que tuvo Abraham. Entonces, no todos los que son y se dicen casa de Israel y vienen o van a una Keilá o vienen a una Keilá mesiánica, no todos son hijos de Jacob. Pongan mucha atención a eso porque de ahí viene después la división en cuanto a que las congregaciones van a ser disgregadas. Eso yo lo ministré y lo profeticé y lo sigo ministrando así. Porque al final de los tiempos, esos van a entregar a los verdaderos mesiánicos. Eso va a suceder. Ahora, la mayoría de las pandillas y de la gente mala, acá en Latinoamérica y en el mundo, si se rastrea la historia de ellos, son descendientes de Ismael. Recuerda, ellos también estuvieron en España, los árabes, y estuvieron 8 siglos, 8 siglos, y muchos pasaron a América. Entonces, así como pasaron los israelitas, y por eso estamos acá, bendito es Yahweh, también pasaron ismaelitas. Me he encontrado con gente que usa kipa, talit, sipsip, tienen el pacto, según ellos, de la circuncisión, pero son embusteros, son fraudulentos, son tracaleros, como decimos aquí en México, o sea, hacen negocios chuecos, malos, son perversos. Esos no son hijos de Jacob, son hijos de Israel. Pueden tener barba, ¿y eso qué? Entonces, los sellos, decía yo, de Apocalipsis 6, ya desde el año 2009 fueron abiertos. Así que imagínate qué nos espera. Ahora, tiene que haber una historia, y la hay, y quiero narrárselas, de cómo nació el Islam. Porque el Islam no es una religión basada en la nada, como muchas otras. No, tiene un contexto. Esto está siendo filmado y grabado, por si no les da tiempo anotar, y los que les dé tiempo anotar, anoten, les va a servir.
Al final del tercer siglo, estamos hablando del año 300, al final de nuestra era, después de Yahshua HaMashiach, al final del tercer siglo, la iglesia católica romana quería Jerusalén como su capital. Hasta la fecha lo quiere como su capital. Ahora, ¿qué tipo de gente iba a emplear la iglesia católica romana para tener como capital Jerusalén? ¿Católicos? No, ellos son inteligentes y no iban a decir, vamos a mandar a un grupo no había jesuitas todavía. Eso nació con Ignacio de Loyola. Ellos decían, bueno, no vamos a mandar católicos para que los maten, ¿verdad? Mejor mandamos, ¿qué gente va a hacer ese trabajo? Dijeron ellos, los árabes, que hagan el trabajo los árabes. Entonces, veamos en contexto esto. Muchos nómadas árabes no querían al catolicismo. Estoy diciendo árabes. No existía todavía el Islam. El Islam todavía no existía, hermanos. Pongan mucha atención a esto. Existían árabes. De todas maneras, hijos de Ismael e hijos de Esav. Y eran politeístas. Entonces, muchos, decía yo, nómadas árabes no querían el catolicismo. Hubo un monje, obispo católico, ese Agustín, lo voy a decir tal cual para que se entienda, para ellos San Agustín de Hipona. Entonces él ganaba muchas almas árabes para el catolicismo. Hipona está en África. Ahora, los que rechazaban el catolicismo, muchos rechazaban el catolicismo, entonces la iglesia católica romana inventó esto, les dijo a los árabes que iba a aparecer un gran líder que iba a unir a todos los árabes. Siempre recuerda que Satán habla con mentira. Entonces, la iglesia católica, para que todos los árabes, según ellos, aceptaran el catolicismo, cuando menos hicieran el trabajo de ir y conquistar Jerusalén para su capital, para que la iglesia católica se quedara con Jerusalén como capital, estamos hablando del tercer siglo, después de Yahshua HaMashiach. Ellos dijeron, bueno, va a aparecer un gran líder y va a unir a los árabes. Bueno, aquí es donde va a aparecer, para empezar, no el líder que va a unir a los árabes. Pero para los que les guste anotar, es ABD, AD, AL, AL. Pueden poner ABD, un guión, después AL, AL, Mutalif, MUTTALIB. Ab al-Mutalib. Ese hombre fue el abuelo, entre comillas, digo entre comillas, y vuelvo a decir entre comillas, del profeta Mahoma. Ahora voy a decir algo fuerte. ¿De qué nos está hablando? A ver, pongan atención, dije yo que toda la Tanaj es un libro judío. Que la Tanaj habla siempre de dos naciones. Cuando nosotros oímos hablar en Apocalipsis, Gisgalut, Brihad Hashem, inspirado por el Ruach Kodesh, todos los hombres, el caso de Yohanan escribió por órdenes del Malaj. Cuando tú ves y dice falso profeta en Apocalipsis, se está refiriendo a Mahoma. ¿Por qué? Porque él es el falso profeta. No hay otro falso profeta, amado. Quitémonos de ideas que no vienen en verdad como tal. Mira, estudiando varias religiones, las religiones, por ejemplo, vamos a hablar de los adventistas, tienen a Elena White, a una profetisa, pero ¿qué ha hecho de mella esta mujer, o qué hizo? Ya murió. ¿Qué hizo de mella? Algo de mella, o sea, hizo problemas, pero vamos, pero no muchos, pero problemas al fin y al cabo. Cada religión tiene sus profetas, pero hay un profeta, entre comillas vuelvo a decir falso, Mahoma, que es el que ha llevado a millones de gentes al Islam. Entonces estamos hablando que no es un profeta como Elena White, con los adventistas, es un decir. Estamos hablando que es un profeta que ha llevado a muchísima gente al Islam. A pesar de que él murió
y no resucitó. Ahora, anoten este otro nombre, les va a servir. Abd, Af, Alá, o Allá, es con doble L, A-L-L-A. Recuerda que en la Tanakh dice que nombres de dioses no, de otros dioses no mencionaréis, pero para adoración, para estudio sí se puede, por si no, entonces, ¿cómo aprenderíamos? Af, Alá, fue el padre de Mahoma. Ahora, este Abd Allah, o Allah, como dicen algunos, iba a ser sacrificado. Porque su padre había pedido a Dios, a su Dios, 10 hijos. Y que si le concedía uno más, ofrecería a ese. Y ese era Abd Allah, el padre de Mahoma. Entonces, él para zafarse, por así decirlo, de esa promesa que él había hecho a su Dios, él dijo, bueno, voy a consultar con una divina. Y entonces la divina le dijo, no te preocupes, no sacrifiques al niño, no sacrifiques al niño, no lo sacrifiques, y entonces vamos, sacrifica 100 camellos en lugar del niño, en su lugar. Y entonces él sacrificó 100 camellos. Todo esto que te estoy diciendo, mira muy bien el orden. Abd Allah fue el padre de Mahoma. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahora, este, no Mahoma, este iba a ser sacrificado. Porque su padre había pedido a su Dios que si le concedía un hijo más, se lo iba a entregar a él. Pero en lugar de él, sacrifica 100 camellos. Bueno, date cuenta cómo se va creando toda la historia. Ahora, el Islam, voy a decir algunas cosas y después voy a ir de aquí para allá, pero después ya va a quedar todo ya comprendido. El Islam enseña que cuando Mahoma era pequeño, dos hombres vestidos de blanco, supuestamente ángeles, se le aparecieron y le abrieron el pecho, le sacaron el corazón, lo limpiaron con nieve, sacaron un coágulo negro que tenía ahí Mahoma y entonces volvieron a cerrar el pecho. Ahora, ¿esto por qué es importante? Fíjate muy bien, el Islam, no dije que otra religión, dije el Islam, enseña que cuando Mahoma era niño, dos hombres vestidos de blanco le abrieron el pecho, sacaron el corazón de Mahoma, lo limpiaron con sangre, con nieve, y sacaron un coágulo negro que tenía. Entonces supuestamente tenía una cicatriz. Ahora, es aquí donde la Iglesia Católica hizo todo este enredo y todo este invento, porque el Islam es hijo de la Católica Romana. Eso que quede bien claro para que después al final ya vayamos desglosando de dónde va a salir la bestia, cómo va a salir la bestia y por qué sale la bestia según la Tanaj. En una caravana donde llevaban al niño Mahoma, o sea, Mahoma todavía era niño, un monje católico, Bahira, B-A-H-I-R-A, Bahira, un monje católico, dicen que paró la caravana. Recuerda, todo esto es mitología, ¿eh? Dicen que va. Pero aquí es donde la mitología se mezcla con la verdad. Y tú puedes decir, pero ¿cómo se va a mezclar? Entonces, este monje católico vio, le pidió a los que llevaba, sobre todo al tío que llevaba a Mahoma, que le enseñara el pecho. Pero ¿por qué le tenía que enseñar el pecho el niño Mahoma a un monje católico? ¿Tú crees que los árabes iban a detener así? A ver, quítenle la camisa. ¿Y iba a aceptar los árabes que vieron a un niño? No, todo es una maquinación de la Iglesia Católica Romana. Entonces, este monje en Bahira vio la marca que tenía Mahoma, pongan mucha atención, según él, vio la marca en la espalda, o sea que supuestamente los ángeles lo operaron por la espalda. Y dijo esto, y es ahí donde se desata ya todo.
Si ven los judíos, dijo el monje católico, esto, tramarán mal en contra del niño Mahoma. Recuerda lo que ya dije, mezclas Ismael, Esaf, Fiero, etc. Ahora, agrégale más veneno al veneno. Y este monje es el que encendió todo, más todavía de lo que ya había, el odio del pueblo árabe hacia nuestro pueblo judío. Si los judíos ven esta marca que tiene el niño, los judíos van a tramar mal contra el niño. Ahí empezó todo. Mahoma pierde a su mamá a los 6 años. Y él se casa a los 25 años. Pero ¿con quién se casa Mahoma? Se casó con una viuda rica de 40 años de edad. Anoten su nombre. K-H-A-D-I-J-A-H. Kajdija. Y esta mujer era católica, era servidora del Papa, Kadija. Tuvieron dos hijos, los dos hijos varones murieron, y tuvieron 4 hijas. Y atención, la mayor de las hijas de Mahoma se llamaba Fátima. Pongan mucha atención, Fátima. Ahora, Fátima, que era la mayor hija de Mahoma, se casa con el sucesor de Mahoma. Ahora, el invento de la católica romana es este. Que entonces se casara con esta mujer viuda, católica romana, árabe, pero católica romana, y que empezara a adiestrar a Mahoma para otras cosas. Entonces Mahoma dijo que una noche, mientras él dormía junto a la Kaaba, junto a la Kaaba, y después voy a ministrar qué es la Kaaba, con calma vamos a ver todos, junto a la Kaaba, dice que lo despertó un ángel y que lo guió a un animal celestial con alas llamado Burak, B-U-R-A-Q. Entonces, dice la leyenda, para nosotros, pero para ellos es real, que mientras dormía Mahoma, un ángel lo despertó, él estaba durmiendo junto a la Kaaba, y lo guió a un animal celeste con alas, como si fuera un caballo, tipo un unicornio, etcétera, parecido, y que este monstruo, Burak, lo llamó, para nosotros monstruo, para él casi un malaj. Volaron hacia las ruinas del templo en Jerusalén. Recuerda, estamos hablando del año 300 en adelante. El templo de Jerusalén fue destruido en el año 70. ¿Vamos bien? Por Tito. Entonces, dice que este animal celestial con alas lo llevó a las ruinas del templo de Jerusalén. Y Mahoma dijo que en el templo, dijo que en el sitio del templo se unieron 3 profetas atrás de él. Uno de ellos era Abraham, otro Moshe y otro Yahshua. Y que oraron detrás de él. Ahora, fíjate muy bien lo que dice el Islam. Que estaba Abraham, Moshe y Jesús, tal cual lo estoy diciendo. No dice Yahshua. Dice Jesús. ¿Por qué tenía que decir Mahoma el nombre de un dios griego, romano? Porque todo estaba maquinado por la Iglesia Católica Romana. Sí mencionó Abraham, sí mencionó Moshe, pero no mencionó Yeshua siquiera, o Yahshua. No, él mencionó Jesús. ¿Por qué? De Abraham, Moshe, a un nombre de un dios griego, romano. Después en su narración dice Mahoma que voló hacia el cielo y que Dios mismo le dio la instrucción de orar 5 veces al día, por eso ellos oran 5 veces al día, y el credo del Islam. Entonces,
¿Qué es lo que primero hizo Mahoma? ¿Qué es lo que primero hizo Mahoma ya al ser mayor, etcétera? Y adiestrado con todo eso desde que el monje Mahira le dijo, si ven los judíos esto, van a odiar al niño. ¿Qué es lo primero que hizo Mahoma ya como adulto? Él empezó a atacar pueblos judíos. Él empezó a matar a judíos, para que se entienda más claro. Aldeas de judíos. Mató muchos judíos. Recuerda lo que acabo de decir, que después del encuentro con Abraham, Moshe y Jesús, quiero que capten bien porque no dijo Yahshua, Yeshua, voló hacia el cielo y que Dios mismo le dio la instrucción de orar 5 veces al día. Ahora, le dio el credo del Islam. Antes del Islam, antes de que fuera fundado el Islam, les dije que iba yo a ir de aquí para acá, perdónenme, amados aquí. Antes del Islam, los árabes, sabeos, adoraban la luna como deidad, pues. Y adoraban la luna creciente. Recuerda que el diablo copia. Nosotros guardamos la fiesta de Rosh Hashaná, está en la Tanaj. Entonces el diablo siempre copia. Entonces, los antes del Islam, porque el Islam es una cosa, es mucho después, lógico, árabes ya había, pero ellos adoraban la luna antes, mucho antes del Islam. Ahora, Khadija era la viuda rica, decía yo, ella era una seguidora papal, total. Ella se había retirado primero a un convento y de ahí la fueron a sacar para casarla con Mahoma. Su primo de Khadija tenía mucha influencia en Mahoma. Su nombre es Waraq. Baraquá. Tenía una influencia muy tremenda en Mahoma. Y él era árabe y él era católico romano. Era primo de Khadija, la esposa de Mahoma. Entonces, si tú te das cuenta, Mahoma tuvo influencia católica romana por todas partes, por parte de su esposa y por parte del primo de su esposa. ¿Con qué aleccionaron a Mahoma? Con lecciones, lo voy a decir tal cual para que se entienda, con lecciones de San Agustín de Hipona. Con todo lo que escribió, o algunas de las cosas que escribió San Agustín de Hipona, aleccionaron a Mahoma. O sea, la doctrina de Mahoma es católico-romana. Es odiar a los judíos. Odiar a los judíos, en pocas palabras. Ahora, ¿qué se le dijo por medio de Barak y todos aquellos? ¿Qué se le dijo? Lo primero que se le dijo es que los judíos eran sus enemigos. Y a los que no aceptaran, fíjate muy bien, él era árabe. Entonces le dijo, los judíos son tus enemigos. Y los que no acepten el catolicismo, igualmente también serán tus enemigos. Entonces toda la doctrina de Mahoma fue sacada del catolicismo romano. Recuerda siempre esto, el vínculo entre el Vaticano, que viene de vaticinio, que quiere decir centro de adivinación, con el Islam. Nunca se te vaya a olvidar eso, amado Ajah, amada Jot. ¿Recuerdas? Dije que es un libro netamente judío y que siempre ha habido las dos naciones. Entonces, no es que de repente sale una bestia ya. No, eso es desde Bereshit, desde el principio. Ahora, el Papa de aquella época manda a atacar Jerusalén. Pero pongan mucha atención, ya había lugares católicos, ya había lugares católicos en Jerusalén. Entonces el Papa manda a atacar a Jerusalén a través de los árabes, pero mucho ojo en lo que voy a decir.
Los lugares católicos no fueron atacados. ¿Por qué? Lógico, son lo mismo. Solamente fueron atacados los Yehudim, los judíos, sus sinagogas de aquel tiempo, pero no fueron atacados los templos católicos de aquel tiempo. Ahora, esto que voy a decir es de mucho peso, mucho muy importante. Bajo la dirección de Baracuá, el primo de la esposa de Mahoma, bajo su dirección, recuerda que era católico, escribió en el Corán que Ismael era el elegido para el sacrificio de Abraham. ¿De dónde vino la idea de que era Ismael y no Isaac, de un católico árabe, el primo de la esposa de Mahoma? Ahora, ¿qué fue lo que, como resultado de todo esto, yo di una plática hace tiempo sobre la cúpula de la roca, ¿se acuerdan? Entonces, como resultado de todo esto, de que había sido Ismael el elegido y no Isaac, entonces construyen la cúpula de la roca, donde también dicen los islamistas, los musulmanes, dicen que Mahoma ascendió a los cielos. Que Mahoma ascendió a los cielos. Pero sabemos que no, que él murió y no resucitó. El único que resucitó fue Yahshua HaMashiach. Entonces, pongan mucha atención. Aquí empieza, siempre el poder va a dividir a la gente. El hambre del poder. Entonces empieza la división y el poder entre los musulmanes. Ellos querían la Europa católica. Eso ya es historia, pero es real. Entonces, los musulmanes decían, no, ya peleamos por el Papa. Ahora que nos dé cosas el Papa. Entonces ellos querían la Europa católica. El Papa reúne a sus ejércitos contra los árabes. Y esos son los cruzados. Es muy importante. Tú has de haber visto varias películas ahí, o documentales en canales norteamericanos. Pero a veces no se sabe de dónde salieron los cruzados. Ahora ya lo sabes. Era el ejército del Papa defendiendo a la Europa católica contra los árabes. El Papa quedó muy enojado porque Jerusalén se le fue de las manos. Ya no pudo tener Jerusalén como la capital de la Iglesia Católica Romana. En venganza, pongan mucha atención, bien atentos, en venganza los árabes invadieron España y Portugal. Por eso dije que muchos hijos de Ismael también pasaron acá. Entonces, bueno, el Papa reúne su ejército, son los cruzados contra los árabes, se le va a Jerusalén de las manos del Papa, pero los árabes no iban a quedar tranquilos, entonces ellos invadieron España y Portugal. Te comenté y solo cuento la historia claramente, que los árabes tuvieron 8 siglos. Por eso hay tanta arquitectura allá en España, morisca, árabe. Los árabes, pongan mucha atención acá, amados, es donde entran las trampas de la católica romana. Los árabes nombraron a una aldea Fátima. Fátima. ¿Quién era Fátima? La hija mayor de Mahoma. Ellos, los árabes, nombraron a esta aldea así en honor a la hija de Mahoma. Ahora, voy por partes. Al ver los árabes que se habían extendido demasiado y que ya no tenían control los mismos árabes, entonces tuvo que haber acuerdos con la Iglesia Católica Romana. A los musulmanes se les permitió Turquía, y anoten eso. Es mucho importante y vamos a ir sobre la bestia. A los musulmanes se les permitió Turquía. Y a los católicos, anótenlo, el Líbano. Entonces, hay cantidad, y voy a ir desglosando esto con más detalles. Ya a los musulmanes entonces se les permitió Turquía por parte del Papa. Y a los católicos, el Líbano. Es decir que en pocas palabras el Papa siempre ha tenido control prácticamente de todo.
En cuanto a la tierra, pues sabemos que todo está en manos de Yahweh, nuestro Elohim. Ahora, ¿qué se permitió con este acuerdo que tuvieron ellos? Se permitió construir mezquitas árabes en países católicos sin interferencias de la Iglesia Católica Romana. Y se permitió a la Iglesia Católica Romana construir iglesias católicas o templos católicos en países árabes. Mira, es una mezcolanza tremenda. Pero todos dirigidos bajo el mismo Dios. Hazatán, Yahshua HaMashiach le reprenda. En los siguientes años, estoy hablando ya de más años, pasaron, en Portugal hubo una revuelta socialista. Una revuelta socialista. Y el Vaticano quiso detener esto. Y la única forma de detener esto era, para que se alejaran los árabes también, quedaran tranquilos, que apareciera la Virgen de Fátima en Portugal. Y esa imagen es muy venerada. Entonces, vuelvo a repetir, hubo una revuelta socialista en Portugal. Entonces, había mucho peligro para la Iglesia Católica Romana, porque los árabes habían ya tomado más control todavía de Portugal. Entonces el Vaticano hizo aparecer a la Virgen de Fátima. Estoy hablando ya de mucho más para acá. Año 1917. Pongan mucha atención. Los árabes piensan, no piensan que es la Virgen María, pues, para el católico, sino piensan que se apareció la hija de Mahoma. Y entonces Mahoma, en uno de sus escritos, dice: Fátima es la segunda mujer más venerada en el cielo después de la Virgen María. ¿Por qué tendría que decir eso un árabe? Porque estaba leccionado con lecciones católicas romanas. La Segunda Guerra Mundial, con el Papa Pío XII, es el saludo nazi, un saludo musulmán. El hecho de extender el brazo con la mano recta y hacer el saludo, que no lo voy a hacer acá, es un saludo musulmán. El mismo saludo lo tiene Hamas y Hezbollah. Entonces, Hitler, ahora nos explicamos quién era o qué era. Yo puse varios videos hace como 3 o 4 años acá. Hitler era católico romano y estaba muchísimo, muy influenciado por el Islam. Por eso el saludo de Hitler. ¿Sí recuerdan? Bueno, entonces, a ver. Voy a algo. Inclusive el ejército de Francisco Franco en España era musulmán. Era musulmán. Voy a hacer un paréntesis bien grandote acá. Mi abuelo sale antes de la Segunda Guerra Mundial. Inclusive en el año 1910, él llega aquí a América. Recuerda, el ejército de Francisco Franco, el que en aquel entonces era el líder, el presidente, por así decirlo, de España, el ejército era musulmán. Toda la conspiración, ahora ya entiendes por qué más cosas, amado, ya entiendes por qué Hitler le dijo, nada más le tronó los dedos a Francisco Franco y le dijo: mándame los judíos de España para acá. Los voy a quemar. ¿Por qué obedecieron? Porque todo tiene sus raíces en el Islam. Ahora vamos entendiendo quién es la bestia. Tremendo. Ahora, la Iglesia Católica Romana hizo aparecer, entre comillas, apariciones, valga la redundancia, de vírgenes por todos lados. Porque así detenían las revueltas. Mira la Virgen de Guadalupe de acá de México. La luna musulmana a sus pies. ¿Sí se va entendiendo? Todo es lo mismo. No es, en sí,
la conquista, no me quiero desviar mucho del tema, pero la conquista tiene mucho que ver, decir, bueno, vamos a aplacar a estos indios y los vamos a aplacar así, les vamos a poner a su virgen de color, de su, porque hay una virgen de Guadalupe igual en España, nada más que es blanquita y aquí es morenita. Pero ¿por qué tiene la luna musulmana a los pies? Es que todo es Islam. El cambiarle el nombre al Salvador del mundo y ponerle un nombre de un Dios pagano y sobre todo lo que significa Jesús, que es una abominación, no puede venir más que de alguien que odie a un judío, al pueblo judío, para que significa, no voy a decir aquí lo que significa Jesús, pero muchos de ustedes sí saben qué significa Jesús, ¿verdad? Entonces, para, si no, investiguenlo, investiguenlo, amados Sajín. Para que alguien haya dicho eso de nuestro Mashiach, se necesita tener un odio tremendo por el pueblo de Israel. Y el único que odia a Israel es Ismael. Entonces, pero todo liderado recuerda por la Iglesia Católica Romana. Es muy importante que no solamente Hamas, Hezbollah y todos esos grupos islámicos tienen ese saludo. Cualquier grupo extremista, cualquier grupo extremista árabe o de otra índole, pero son descendientes de Ismael y de Saab, tienen ese tipo de saludo como el que hacía Hitler. De esta forma nosotros vamos entendiendo y vamos a entrar a cosas mucho más profundas, si el Eterno lo permite, dentro de 8 días, para que tú vayas comprendiendo cómo se van a poner las cosas. Y que más te vale a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a mí, a todos, mantenernos en extrema santidad. Y una cosa importante, amados, cumplir bien los mitzvot, la Torah. Por eso es la invitación, entren rápido al pacto, guarden bien el Shabbat, guarden bien los Shabbatones. Porque cuando resurja, ya está resurgiendo el Islam radical, no va a haber escapatoria para los que no guarden Torah. Alguien puede decir, bueno, yo soy buen mesiánico y estoy dispuesto a morir por Yahshua. No es cierto. Si no guarda ni siquiera un Shabbat bien, le dio un pánico entrar a la circuncisión, ¿cómo va a morir por Yahshua? Pero un árabe sí está dispuesto a morir por Alá. Yahshua Hamashiach le reprenda. Entonces, para que nosotros vayamos entendiendo, amados preciosos, preciosas del Eterno Yahshua Hamashiach, qué es la bestia y qué es el sistema global, primeramente el Eterno, voy a tocar este tema, continuamos dentro de 8 días, no lo quiero tocar en Shabbat, porque el Shabbat es para el Adón Yahweh. Que el Eterno les bendiga y les guarde, y nos vemos en Shabbat a partir del viernes a las 6 de la tarde, hora central de México. Shalom Ubraja, amados Sagín que se conectaron. Muchas gracias por haberse conectado. Shalom.